Kupiłem ci już, nie nagrali, kupiłem, da. Oj, kupiłem. Oye, Jexau, ¿qué carajos? El baño está repleto de cabello, parece más una jungla y uno no puede ni siquiera entrar a sus necesidades. Oh, tranquila, Miku. Lo que pasa es que Luis finalmente decidió rasurarse esa barba y dejó su modo de ermitaño. Ya era hora, chingada puta babosa cerda madre. Su asquerosa barba de mierda me picaba cuando me comía toda la co... ¿Qué? 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 Mira, olvídalo. Solo digo que se veía horrible con esa barba. ¿Te hiciste un nuevo corte de cabello? Jijiji, ¿tú crees que Luis lo note? Pues yo supongo que sí, XD, es muy notorio. Bueno, ahora dime dónde carajos está Luis, que ya es momento de que empiece otro respondiendo a preguntas. MC, jeje, jaja, jijiji, ejejeje, bueno verás, ejejeje, hola Miku. Es una historia graciosa. ¿Y ahora que chingados, Dixau? Bien pedo, Luis se va a escapar de nuevo, va a responder este respondiendo a preguntas, sí o sí. No, Miku, tranquila, no es eso. Luis sí dijo que iba a responder las preguntas. Entonces, ¿cuál chingados es el problema? Bueno, ¿recuerdas que hace poco consiguió el nuevo crash de carreras? Sí, sí lo recuerdo, pero ¿qué hay de malo con eso? ¡La puta que me parió! ¡Puta que me parió! Pues al parecer está todo despejado. Yo, oíste, Luis, tienes el camino libre. Prepárense, chicos, están a punto de presenciar una hazaña como ninguna otra. Verán que el invertir 300 mil millones de dólares y un pollo en este terreno y en este minicart habrán valido la pena. ¿La mamá de quién? Coño, olvídenlo, solo observen esta gran maniobra, la puta madre que los recontra mil parió. Dime algo, Luis sabe conducir esos karts, ¿cierto? Por supuesto que no, con dificultades sabe equilibrarse en una bicicleta. Penguin Yay 1. Bueno ya, hola amigos youtuberos. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Les doy la bienvenida a otro respondiendo a preguntas, que como ya se podrán imaginar. No tengo ni puta idea de qué edición sea. En fin, hoy como en cada ocasión, estaré respondiendo sus preguntas que suelen dejar en las encuestas que hago. En fin, ya mucho bla bla bla, comencemos con el video. Pero si el video comenzó desde hace casi 5 minutos. Es lo mismo, puta madre. Vos sos el más capo. Reacción de Menorisa. No te hagas el pelotudo, Si 2 más 2 es 4 y 4 más 4 es 8, ¿cuánto sería tú más yo? Corazoncitos homosexuales. Reacción de Mesombra. Hoy me siento inseguro. Querido Luis, viendo tu publicación paso a redactar 4 preguntas 1.
¿Sigues algún deporte en especial? 2. ¿Película favorita? 3. ¿Serie favorita? 4. ¿Melacromas? Reacción de mi corazón. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. 28 días después XD. Estoy entre The Walking Dead y Breaking Bad. ¿Eres tonto o algo así? ¿Uno qué PS tienes? Un mago jamás revela sus secretos. ¿Dos contarás la historia de Rayet en El Cazador de Almas? De Rayet como tal no XD, ya que eso sería innecesario a estas alturas de la trama. Lo que sí será contado en parte es cómo Rayet se convirtió en El Cazador de Almas. 3. ¿Seguirás haciendo video locuendo hasta la eternidad o lo dejarás cuando tengas todas tus series terminadas? Reacción de la sombra. ¡Soy un cacahuate! Ok, no XD, pero supongo que hasta que me termine aburriendo, y obvio si no logro terminar mis series como tal, las dejaría como películas, al menos para no dejar la historia inconcluida. ¿Qué opinas sobre el final de Spider-Man? Me refiero a lo del tema de Sony, no leí muy bien la noticia así que no puedo especificar muy bien las cosas XD. La culpa fue de Satanás, cha cha cha. ¿Ya te viste la película de The King Leon? ¿Opiniones? Carita de pregúntale a tus amiguitas. Uf, sí, me encantó, lloré en muchísimas escenas XD. ¿Opiniones sobre el nuevo álbum de Slipknot? ¿O de los singles recientes, si es que no te has escuchado el álbum? Me gustó mucho el álbum, aunque te seré sincero, no es mi álbum preferido, de hecho, hasta el momento solo hay dos canciones que me encantaron mucho y esas son, Un Sainter y Nero Forte. ¿Qué componentes tiene en tu PC? Carita de gato. Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¿Escuchas Bring Me The Horizon? Si es así, ¿canciones favoritas? Son todas las preguntas que se me ocurrieron, compa. Carita de super, pregúntale a tus amiguitas. PD, ¿eso fue cuando vas a sacar la peli del cazador? Carita homosexual triste. Reacción de mi corazón. No estoy seguro si lo llegué a escuchar en algún momento XD, es que hay ocasiones donde escucho canciones sin saber quién las canta, no sé si me explico. Uno, Dios salve a la reina, Dios salve a Queen. Así es. Dos, el Rey León Live Action o la versión animada. Vaya, esto realmente es una pregunta difícil XD, y es que amé ambas versiones, aunque muchos critiquen la live action, a mí realmente me fascino, y sobre todo porque hay muchas escenas que hace que tengan más sentido. Por ejemplo, esa escena donde Scar le confiesa a Simba que mató a Mufasa y todo eso, uff, se me puso la piel de gallina, la música, todo. Creo que solo por un poquito me quedaría con la animada, pero ojo, no es seguro, creo que mejor las dejaré como empate por el momento. 3. Devuélveme a Miku, debe pagar la pensión alimenticia de mis hijos. Carita sobrevalorada, emputada, pero con este sonidito de fondo. ¡Ah! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche madre! 3 reacciones de mi corazón. Espera, ¿qué? ¿Cómo que hijos? ¿Cuándo pasó esto? Silencio, coño, no discutas, o si no tendré que usar mis contactos para que vendan tu riñón y de este modo tú mismo me pague la pensión alimenticia. ¿Qué? ¿Y yo por qué? Pues yo que sé, güey. Ahora si Luis, hijo de tu pinche madre, no te vas a volver a dejar consumir por un videojuego de mierda, tarde medio puto año en que dejaras el anterior Crash Bandicoot para que me volvieras a florecer la quesadilla, maldito animal de cagada, no tardaré otro pinches putas medio año para que me sigas cogiendo como se debe. ¡Me armó la gorda! Miku, ¿quieres explicar todo esto? Así, hola Femis, querida, bebé, preciosa, hermosa, diosa, reina. Hola Miku, mi amor, esposa, mi lore emperatriz del tiempo. A ver, Miku explica, ¿a qué se refiere con hijos? Uy ya, no te lo tomes en serio, era solo de broma. ¡Ay no! Ñe. Alan, ¿qué pendejada hiciste? ¿Me harías un hijo? ¡Se me enamoró el puto, la concha la madre! ¿Por qué no subes comedia, se te da de la verga? No me parigo, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Aunjon quiere dinero para juegos de este año? ¡Pues sí! Hola Luis, estas son mis preguntas. 1. ¿Qué da más miedo, el dentista o un examen? 2.
¿Cómo puedo salir de la riendzone y que ella me ame? 3. Miku te obliga a ver películas románticas con ella. 4. Si un francotirador es disparado en el trasero con una bala y muere, se considera violación y asesinato. 5. ¿Cuál es tu villano favorito de Marvel? 6. ¿Conoces las Yanderes? Si las conoces, ¿cuál es tu favorita? Son todas saludos XD. Las dos cosas. Es un proceso que aún está sin resolver, amigo, carita triste. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Y yo creí que mis chistes eran malos. Venom. Pues que me viste cara de mamá sustituta, ¿eh? Uno que Arias y Miku te abandona. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? 2 de Dark Cartas 95 volverá a YouTube. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? 3 sabas que Miku es Zeus. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. 4 Pyro es el novio o novia de Wesker. Ambas. Oh. 5 en el cazador de almas aparecerán los miembros restantes de Noctem. No XD, esa trama de Noctem ya fue concluida en la profecía, aquí no tendría nada que ver, además de que todos ya murieron desde hace años, los únicos dos sobrevivientes eran Rage e Insofelus. 6 Las espadas sagradas penalizan el poder de los dioses. ¿En verdad son tan fuertes los dioses? ¿Son más fuertes que Goku? Me imagino que sí, ya que él no sabe de las espadas. 7 Darkman está vivo. No. 8 Esquero Darkseid. Yo lo siento, pero me tengo que reír, yo lo siento. 9 ¿Qué pasaría si Miku no tiene su batido de chocolate? No querrás saberlo. 10 Darky Jr. no tiró la cadena del baño. En realidad sí lo hizo, solo que atascó el baño. 11 ¿Con qué serie seguirás cuando termines con la película del cazador de almas? Creo que todo a su tiempo XD, primero debo ver cuánto me tomará terminarla. 12 Juan será el campeón mundial de CTR. Esto se va a poner feo. 13 Miku es muy dominante en la cama. Carita cabide, qué rico. Sí. Uy, bueno ya, ustedes se toman las bromas demasiado en serio, coño. 14 Cuando el especial de un día con Nemesis y Darky Jr. Para eso estará la serie de Nosotros los Guapos XD. 15 Ya visitaste mi canal. ¿Te gustan mis videos? Carita nerviosa. Si no te suscribes, le digo a Miku que use la motosierra consolador de nuevo. Esas son mis preguntas. Saludos, bro. Esto es por Juan Caritaje. A ti no te sale, cállate. Hola, Luisi. Si te dijeran de que tienes un hijo pero recuerdas que te operaste allá abajo, ¿qué harías en esa situación? ¡Quedé como un tonto anoche! Saca el cazador de almas. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¿Cuántos años tiene Darky Jr.? Creo que va a cumplir 3 años XD. ¿Sabías que existe un Dediverse? Yo soy inevitable. ¿Dónde está la Masturbanda? ¿Qué se hizo de ellos? ¿Habrá un reencuentro? XD, pero si no nos hemos separado ni nada por el estilo. 1. ¿Juegas Super Smash? Y si es así, ¿cuál es tu personaje favorito? ¡No mames, qué asco! 2. John, Beto y Fullcrock siguen en la cárcel después de golpear al tipo que insultó a los jojos. Así es. 3. Redfish es técnicamente un furro. No lo sé. 4. ¿Es cierto que Miguel Kobanki, o como sea que se escriba, está como esclavo en la Sex Dungeon secreto de Jericho? Posiblemente. ¡Oh, no! 5. ¿El Pollo Morl puede usar el Ultra Instinto? El Pollo Morl creó el Ultra Instinto. 6. Dime tu secreto, Timmy Turner. Saludos, amigo. ¡Oh no! ¡Mi archienemigo! ¿Qué te pareció el Rey León? Me encantó. ¿Has pensado retomar Nomerki?
pero si nunca la he dejado XD, solo está en pausa dado que tengo muchos proyectos actualmente. ¿Qué grado de celos llega a tener Miku si ves a otra chica? Por mí no se preocupen, yo tengo un trato con Miku. 1. ¿Qué te inspiró a ser youtuber barra loquendero? ¡Porque no puedo hacer nada bien! 2. ¿Quién crees que gane un duelo a muerte con cuchillos? ¿Dastan, Hixao, Nemesis o de nueva cuenta Kikendo? ¡Otro reto! 3. ¿Conoces al Dr. Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? ¡No! ¿Quieres que diga quién? Así tú dices el que te llenó culo de leche. 4. ¿Viste Godzilla, el rey de los monstruos? Si es así, ¿qué te pareció? Si la vi XD, me encantó mucho, y sobre todo por el hecho de tener tantas referencias a las películas japonesas. 5. Si respondiste la 4, ¿cuáles fueron tus escenas y soundtracks favoritos? Creo que mi escena favorita fue la batalla final XD, al igual que cuando Godzilla sale del mar con su mítica canción de fondo. 6. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a Miku que está loca? No mames, casi me cago del susto. 7. ¿Opinión respecto a los videos de Dross con Mussolini? ¡Que alguien me explique! 8. Dile a Miku que le baje de huevo. Saludos desde Chile. Oye, Parker, estás demente. 1. ¿Cómo te sentiste cuando te llegó el CTR? 2. ¿Crees que lo llegues a platinar? ¿3. ¿Qué personaje es el más maldito según tú? ¿4. ¿Qué quieres que agreguen en el futuro para el juego? Carita medio extraña de sorprendido. ¿5. ¿Qué piensas de que Spider-Man se saldrá del MCU? Carita homosexual triste. Ryder, not this again. 6. ¿Para cuando un video de la historia del Pollo Mall? ¿7. Del 1 al 10, ¿qué tal te pareció el Rey León nuevo? 8. Cuando compraras el Spider-Man está chido. Tienes razón lo que dice. 9. ¿Música favorita del CTR? ¿Por qué Ricardo Beleogo? Porque ese él solamente estaba diseñado para absorber a 17 y a 18. Si absorbía a 16, no pasa nada. Eso lo sé yo porque estudié toda mi vida. 1. ¿En dónde está el Pollo Morla ahora? Carita homosexual triste. 2. ¿Por qué no pones en público el cazador? Carita sobrevalorada, amputada, pero con este sonidito de fondo. ¿Para qué o qué? 3. ¿Cuántas veces al día Darky Jr. va al baño? 4. ¿Me compras unos tacos? No. 5. ¿Aparecerás en nosotros los guapos? Solo un pequeño cameo XD. 6. ¿Por qué Juan hace tantas preguntas XD? Es una pregunta muy complicada, pero no tiene caso estar pensando en otras palabras. Después de todo eso le agrada a la gente. Hola, milord. Mis preguntas son 1. ¿Vendes pan? A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. 2. ¿Has jugado en Minecraft? 3. ¿Te han violado? ¿Qué debo decir en estos momentos? ¿Acaso tú lo sabes? 4. Primer loquendero que miraste. No recuerdo XD, creo fue un tutorial de trucos o no sé la verdad. 5. ¿A quién amas? Carita cabe de buenos ya ni pedo. Shh, ven acá, es secreto. Asante sale. Ya basta, ¿qué quiere decir todo eso? Quiere decir que eres un simio y yo no. 1. ¿Te gustan las películas de Quentin Tarantino?
Solo las de Kill Bill y Pulp Fiction XD. 2. ¿Aún tienes problemas con las avionetas que se estrellan? Ya que lo mencionas, no he tenido problemas con aviones últimamente. ¡Alarma! ¡Ja, Tres. A lo mejor no has visto mucho mi canal, pero ¿has visto mi corto de John Wick vs Agent 47? Jajaja, alerta de spam. Ni siquiera sé quién eres. 4. ¿Quisieras ver al agente Smith de la Matrix en una de John Wick? Sería un excelente guiño XD. 5. ¿Por qué Miku te trata tan mal? Carita triste. No lo entiendo. I don't understand. ¿Qué sentiste al terminar tu serie Crisis en San Andreas? Nostalgia. Carita triste. Hola Luisín, aquí te dejo mis preguntas. 1. ¿Planeas comprarte la PS5? 2. ¿Por qué YouTube está más caca todo el día? Carita sobrevalorada pero con este sonidito de fondo. ¡Ojo Felipe, cuidado! 3. ¿Qué opinas de los nuevos luchadores que se unirán a MK11? 4. ¿Minecraft o Fornite? 5. ¿Qué héroes y villanos quisieras ver en el Q? 6. ¿Animes en emisión o los clásicos? 7. ¿Sabes conducir? 8. ¿Eres norteño? Jajaja, eso es todo. Saludos, Don TT. La verdad, ni idea XD. ¡Ah, su puta madre! ¡No mames! Minecraft, supongo XD. Digamos que actualmente no estoy muy interesado ya en el MCU, para mí Endgame fue el punto final, lo que sigue es relleno. Bueno, realmente he visto muy poco de animes actuales XD, y de los clásicos llegué a ver varios, así que mi respuesta es que prefiero... Me descubrieron, no sé cómo, pero me descubrieron. Pareciera que no puede haber un respondiendo a preguntas tuyo sin que salga el pollo ese jaja. PD, no, no es una pregunta. ¡Ah! 1. ¿Te caigo bien? Carita de gato medio deforme. ¡Puta, qué asco! 2. ¿Cuándo no merki? Carita sobrevalorada pero al revés, pero con este sonidito de fondo. ¿Penguin Yeguan? Algún día. ¡Milagro! ¡No marches! ¡Estos milagros no pasan ni en las Rosas de Guadalupe! 3. ¿Planeas hacer gameplays con él? Ok, no XD, pero ya en serio, tengo un canal de gameplays, aunque lo tengo muy abandonado. 4. ¿Te gusta un detalle si es así que te gusto? ¡Ah, lo hubieras dicho antes! 5. ¿Planeas hacer otras series aparte la futura de nosotros los guapos XD y no Merki? No, no, no. Es decir... Tonto. Descansa, ya se te sobrecalentó el cerebro. 6. ¿Te gusta el pozo bebé? Se oye sexy. ¿Uno conoces al de? Mira pues, jaja, es broma. ¡Habla con mi cola! ¡Pelusa, ¿dónde vas? Ay, tengo que mirar el tráfico, bostezar, lamerme y créeme, si lo hago bien tardaré horas. ¡Chao! Bueno ya, terminemos de una vez este respondiendo a preguntas. Ah no, ni siquiera pienses en largarte a la mansión a seguir jugando tu puto Crash Carreras. Ahora mismo te me bajas el pantalón, hijo de la mierda, y me vas a coger maldita sea. O mejor aún, te voy a amarrar al estilo Jesucristo y te meteré ese carro por el pito. Tranquila Miku, no es eso, lo que pasa es que anoche no pude dormir para nada. Ah. ¿Y eso por qué? Mejor te cuento otro día. Como sea, pasemos a la pregunta de oro del día de hoy. Esta es mi pregunta, amigo Luis. ¿Qué pasaría si en vez de encerrar a Dark Zaretes te hubiera sido asesinado? ¿Acaso se hubiera roto el equilibrio o algo así?
O pues no pasada nada y sería mejor, yo creo que tal vez al ser una entidad así de poderosa algo cambiaría y traería pedotres, tú no. Like para que Fernán lo vea. Interesante tu pregunta, amigo John, la respuesta es que al mundo no le habría pasado nada, pero Darkseid se habría vuelto como dices una entidad, aunque solamente en el inframundo, y esto habría sido de muy alto riesgo ya que habría sido capaz de poseer a las personas que fueran ahí, y eso le habría permitido salir sin problemas y bueno ya sabes, todo un pinche desmadre se habría hecho. En fin, eso ha sido todo por esta edición amigos, espero les haya divertido un rato, nos vemos en el siguiente respondiendo a preguntas, adiós, ya me voy. ...3:28 de la madrugada. No mames, qué pedo. Me quiero cortar las pelotas.